hambre. Hambrecita. Me tiene sin comer acá. También. Nosotros despertamos por la mañana. Pues ya salimos del mediodía, 11 y pico. Estaba jodido. Estaba jodido. ¿Quieres algo? Que le cayó mal. No, está bien. Es que la cabeza iba a salir, estaba sí, muerto. Sí, me dijo. Que estaba, que explotaba. ¿Sabes qué la...? ¿Agüita tienen por ahí? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Pero ponla cerca para que la sienta, la sienta. Este es el que me voy a llevar ya. Sí. Ya ni se lo enseñen a Santos. ¿Listo? Muy buenas tardes a todos. Pues noches ya, ¿no? Yo creo que ya. Primero que nada, agradecer a toda la prensa por asistir a esta reunión previa al partido que tenemos en el evento. De igual manera, bueno, agradecer en especial a Ronaldinho por acompañarnos en estos momentos para pues poder platicar un poquito del partido. Sabemos de su trayectoria, sabemos que ha sido una persona que por lo menos a mí me ha cambiado el modo de ver el fútbol y es un placer tenerte acá. Ser todo mío. Igual, Roberto, muchas gracias por el tiempo y por poder acompañarnos. También a Arturo Villanueva, presidente del Club Querétaro, que de veras ha tomado muy en serio el partido de manera muy profesional y hace que la Copa Aeroméxico, que es la que está en juego, pues tenga un saborcito especial, ¿no? Y tratar de que los equipos hagan un buen papel sabiendo que se juegan en la última jornada el pase a la liguilla, entonces sé que lo van a tomar con seriedad y profesionalismo. De igual manera Santos, Club Santos, que bueno, no pudieron estar acá en la rueda de prensa, pero pues se les manda un fuerte abrazo desde aquí y esperamos verlos ya el día de mañana que llegan. Agradecer a nuestros patrocinadores, en especial a Aeroméxico. Como bien saben, pues es la Copa Aeroméxico la que está en juego, que de hecho pues la tenemos por ahí para que la puedan ver. Y bueno, sabemos que es la primera Copa Aeroméxico de muchas. Estamos en pláticas con Aeroméxico para que este evento se haga una vez al año. Y de hecho, el que tenga la copa, obviamente que regrese, ¿no? Si se la lleva a Querétaro, bueno, pues regresará el año que entra, ojalá. Y bueno, está aquí con nosotros Óscar Mejía para platicar un poquito de lo que ha sido para ellos este evento. Gracias, Juan Carlos, a Ronaldinho, Arturo de Querétaro. Es un honor para Aeroméxico el que ustedes estén aquí el día de hoy en Houston, Texas. Juan Carlos, gracias por este gran proyecto. Aeroméxico, después de más de 40 años de estar sirviendo este mercado desde México, estamos de manteles largos, no solo por la Copa Aeroméxico, que es la primera de muchas. Tenemos la convicción de que alguno de estos dos equipos regrese el próximo año e ir sumando paulatinamente más años a este gran proyecto que es Copa Aeroméxico, aprovechando la gran conectividad vía Monterrey que tenemos. Un gran saludo de parte de la familia de Aeroméxico a toda la gente bonita de Torreón y de Querétaro. Los esperamos este domingo, como ya bien lo dijo Juan Carlos Padilla, y agradecemos a la ciudad y a todas las autoridades por las facilidades dadas en la organización de este gran evento que auguramos un excelente futuro con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Ronaldinho, gracias por estar en Houston esta noche. Un placer estar aquí. Bueno, ahora también agradecer al estadio que nos ha dado muchas facilidades. La gente del estadio, de veras que es un estadio que a mí me encanta y ya tendremos la oportunidad de estar pisando la cancha muy pronto. Quiero entregar a Ronaldinho un reconocimiento y bueno, creo que el mensaje que está acá habla por sí solo. A uno de los futbolistas más grandes de la historia. Gracias por tu magia. Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Gracias. ¿Nos paramos? Gracias. Y bueno, ahora sí procedemos para que la prensa tenga la oportunidad de hacer preguntas. Les pido mucho respeto, que sean muy concretos. Se les irá dando la palabra y bueno, que sean claros, tratar de no repetir las preguntas. Y bueno, les dejo a ustedes a Ronaldinho Gaucho. ¿Está bien?
A ver, Enrique. Ok, Enrique González de Univisión. Ronaldinho, primero que nada, bienvenido a Houston. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegas con este equipo de los blancos aquí en la ciudad? Siento muy bien, ¿no? Muy contento de volver aquí. Entonces, siempre que vengo soy recibido con mucho cariño, entonces me alegra mucho volver. Y estamos en un momento muy bueno, ¿no? Para finalizar la fase clasificatoria. Y nuestro equipo viene para hacer un buen espectáculo, un buen partido, que sea un partido que nos deje bien para el último partido. David Calzada, ESPN. Arturo, ¿qué significa para la institución de Querétaro el primer cotejo internacional, sobre todo este partido contra Santos y tener a Ronaldinho entre sus filas? Para nosotros es muy importante, como bien dices, como directiva, como un grupo nuevo que llega al fútbol mexicano, nos llena de orgullo en un club con tanta historia como el Querétaro formar parte del primer partido internacional. Es un paso gigante para una institución como la nuestra, y son mensajes, ¿no?, que venimos dando desde la llegada de Ronaldinho, el plantel que conformamos, el partido de la selección hace unos meses ahí en Querétaro. En fin, estamos dando señales a nuestra afición que es un proyecto serio, que es un proyecto bien pensado y que estamos trabajando para estar peleando campeonatos muy pronto. Como dice Ronaldinho, venimos con toda la seriedad al partido. Es un partido previo al partido que nos jugamos el próximo sábado en Chiapas, en donde vamos por la calificación del equipo, y estamos convencidos que lo vamos a lograr, y una vez dentro de la liguilla estaremos peleando el campeonato. Ronaldinho, ESPN, bienvenido a la ciudad de Houston. ¿Cómo catalogas hasta este momento el sistema de competencia que hay en la Liga de México con jugadores con mucha experiencia? ¿Para ti qué te pasaba por la mente cuando al llegar al fútbol mexicano? Ya conocía bien el fútbol mexicano. No, mi hermano jugó el fútbol mexicano, jugó en Tecos, Guadalajara, y muchos amigos mexicanos, ¿no? Rafa Márquez, Giovanni dos Santos, entonces conocí muy bien antes de venir, antes de llegar a México. Entonces ya conocía muy bien, creo que está a un nivel muy bueno y que va a crecer mucho todavía. Entonces estoy contentísimo de estar jugando en la Liga Mexicana. Y bueno, espero hacer historia ahí con mi equipo en un futuro próximo. Te agradezco como mexicano que estés en una liga como la de nosotros y sabes que debes bien recibir. Bienvenido a Houston. Muchas gracias. Ronaldo, usted es un primer representante de la prensa brasileña en Houston. Es un orgullo muy grande tener a ti aquí con nosotros. ¿Qué te motiva? Tú ganaste todo que jugaste. Todos lugares, todo. ¿Qué te motiva seguir jugando hasta hoy? Grande mestre. Un placer. Prazer estar falando. Sempre bom falar um pouquinho de português. Não, tenho a felicidade de fazer a coisa que mais amo em minha vida, que é jogar futebol. E não há motivação mais grande que isso para mim. E, bueno, eu tenho sorte em todos os equipos que he passado de conquistar títulos, prêmios. Y esto es lo que me motiva. No he conocido el cuánto es bueno ganar y me siento competitivo aún y por esto continúo jugando. Arturo, le saludo a Pepe Amaya de Acción Deportiva Radio. Una pregunta para ti, porque muchos van a ser para Ronaldinho. Se escuchan rumores de la posibilidad de ser tentado a Ronaldinho por el equipo de la MLS. ¿Cuál es el proyecto que se tiene en Querétaro? A mí también. Estamos juntos. No, sí ha habido muchos rumores aquí en México. La realidad es que Ronaldinho, tenemos un contrato actualmente por 2 años. Estamos muy contentos, tanto nosotros como él con sus compañeros. Se ha consolidado un grupo muy importante, primero de seres humanos y luego de jugadores. No ha habido ningún acercamiento formal de ningún equipo, es la realidad. Es un proyecto importante para nosotros, es un jugador que con el poco tiempo que lleva en el club ha significado mucho a nivel internacional. Hoy el mundo nos voltea a ver, están los ojos puestos en nosotros.
Así que tenemos mucho orgullo, ¿no?, de contar con un jugador como él, de contar con Camilo Zambeso, que por acá también triunfó, Ciña, que es una leyenda en México. En fin, creo que tenemos un plantel muy rico de jugadores y Ronaldinho viene a sumarse, a hacer la cereza en ese pastel, en donde, como les comentaba hace unos momentos, estamos convencidos que vamos a pelear muy pronto campeonatos. La primera copa que nos vamos a llevar está que tengo aquí al lado, y son eso, son rumores, no ha habido ningún acercamiento formal y me parece que se va a quedar solo en eso. Bienvenido a este fenómeno a Houston, te quiero hacer pero la pregunta que te quiero hacer, ahorita mencionaste a Giovanni Dos Santos como una persona que conoces bien. ¿Qué consejo le darías a Giovanni y a Jonathan, que jugaron esta semana con la selección mexicana y a la mayor, en esta etapa para ellos, que posiblemente van a ser los líderes de la selección en esta nueva etapa con el Pio, qué consejo les darías en estos momentos nuevos para ellos? Gracias. Bueno, no tengo nada que aconsejarlo, ¿no? Creo que he hecho esto cuando eran muy jóvenes en el Barcelona, entonces soy un amigo de la familia, de su papá, de su mamá, de todos. Entonces lo conocí muy bien y siempre hemos hablado, y hoy en día es un hombre que ya tiene muy claro, ¿no?, lo que quiere, lo que tiene que hacer, y creo que los dos están en el camino correcto. Entonces, de mi parte, solo desear mucha suerte para que continúe así triunfando. Hoy estoy muy contento ahí, ¿no? Tengo muy poco tiempo de casa, ¿no? Estoy muy contento con mi nuevo equipo, con mi entrenador, con mis compañeros, ¿no?, con la directiva. Entonces, ¿no?, ¿qué quieres lograr en el Querétaro? Yo quiero hacer historia, ¿no?, empezando, ¿no?, por mañana, ¿no?, el club que empieza, ¿no?, a salir por el mundo, empieza a tener ganas de ser conocido mundialmente. Entonces, mi proyecto junto con Arturo siempre fue ese, de elevar el nombre del Querétaro el más lejos posible, el más alto posible. Y de mi parte, yo quiero elevar el nombre más lejos, más alto, conquistando títulos en todos los equipos que pasé, he sido así, y espero conseguirlo con Querétaro. Cinco minutos. Sí, una pregunta, Ronaldinho. Por supuesto que en el fútbol mexicano necesitas equipo también para poder competir. ¿Ha habido algún proyecto a desarrollarse próximamente con el Querétaro, de más contrataciones para poder, sin duda alguna, ir por títulos, ¿no?, que es sin duda alguna lo que tú quieres ganar con Querétaro, más que prestigio? Ya no tienes el prestigio. Creo que nadie mejor para responder eso que Arturo, ¿no? El hombre que contrata es él y yo solo juego. Entonces, es que esa respuesta que tiene que dar a este. No, pero lo sé. No, siempre hemos hablado de hacer equipo fuerte, de pelear por títulos, de hacer un proyecto no solo de momento, pero de futuro también, pero de contrataciones, de hacer equipo fuerte, quien puede responder es él. Sí, aprovechando la pregunta, estamos trabajando en todos los aspectos del club. El próximo año inicia la construcción de una casa club importante, un edificio ahí donde entrenamos de 3 pisos, con aulas de estudio, con aulas de recreo, con dormitorios bien para jugadores. Estamos pensando en unos 60 jugadores. Con este partido iniciamos la internacionalización de Gallos. Estamos ahora haciendo visorías en Sudamérica, tenemos ya 2 personas viendo partidos actualmente para buscar fortalecer el plantel. Estamos buscando mantener la base del plantel titular de ahora, aguantando los cañonazos de algunas ofertas que tenemos por ahí. Pero la idea es primero consolidar un proyecto deportivo sólido en Querétaro y después ir por lo demás. Así que vamos a ir paso a paso, vamos a tratar de mantener a todos los jugadores importantes del club y traer a algunas piezas que creemos van a fortalecer o terminar de fortalecer a un plantel que ya es muy sólido. Entonces, si hay cañonazos. 3 preguntas más, por favor. Si hay cañonazos de propuestas por Ronaldinho, entonces. No, yo no comenté Ronaldinho. Tenemos muchos jugadores, no solo Ronaldinho, tenemos jugadores ahora de selección nacional y no solo preguntan por Ronaldinho, también tenemos jugadores mexicanos de mucha calidad
y tenemos ahora al campeón de goleo hasta ahora del torneo. Entonces, yo creo que por eso el plantel de Querétaro es muy rico, porque no se basa solo en una figura. Estamos siendo un buen grupo, donde tenemos un buen líder, pero se conforma un plantel muy sólido en todos aspectos y va a seguir siendo fortalecido. Es difícil porque no empecé jugando con el Gremio, que es mi equipo de corazón, que he jugado toda la vida y he jugado de los 7 años hasta los 20. Entonces son muchos años, el equipo que he vivido no mucha cosa, pero no todos los equipos que pasé se quedaron en mi corazón, como Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro. Entonces jugué en grandes equipos y he conquistado cosas importantes en todas ellas. Entonces no hay como decir una sola, cada una tiene un espacio importante en mi corazón. Muito obrigado. Buenas tardes, soy Ángela Orozco de Ocupa Televisión y me gustaría preguntarte primero, buenas tardes, buenas noches, y decirte cómo crees que va a quedar el partido del domingo. Por supuesto, me imagino que vas a ganar, pero ¿cuánto crees que va a ser el resultado final? No, espero que ganamos, no. No, va a ser un gran partido porque es contra un gran equipo, con jugadores muy rápidos, de mucha calidad, un equipo que me gusta verlo jugar. Entonces creo que va a ser un gran espectáculo para todos que van al estadio, porque la característica de los jugadores de los dos equipos son características que a todos gusta ver, jugadores rápidos, de dribbling, de buena técnica. Entonces ojalá que pudiéramos ganar, no importa el resultado, pero que sea un gran espectáculo, que todos le gusten y que esto abra las puertas para que el próximo año el Querétaro pueda volver. Gracias. Listo. Pues, muchas gracias a todos. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para Ronaldinho. Aplauso a ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya me la llevo o no? No, no. Tengo un hombre así que se está cansando y quiere que le mandes un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Felices novios, ya. Listo, una. A ver, una, dos, tres, no, ya estoy de tu nombre. Ya estoy de bro. Sí, Fabio, Fernando. No, no, buen casamiento, que todo salga bien. Gracias. Gracias. Oh my gosh, no, no, no. Ya llegó mi camarero. Con permiso. Con permiso. ¿Cuál es el profesor? Sí, para pasar la puerta. Es la última que firma, tiene que ir a cenar.
tiene que ir a cenar, señores. La última foto, la foto de Chavo. Yo no llevo. Es la última, señora, tiene que ir a cenar, ya se va a ir. Eso. Yo voy a ir mucho tiempo. Ya la última, ya dijimos. Señores. Señores. Otra.